Para la máquina funcionando como generador a plena carga, 100 kilowatts. ¿Está? Bien. Y el problema está en la potencia absorbida. ¿A qué va a ser igual la potencia absorbida? Potencia absorbida igual. ¿A qué va a ser igual esa potencia absorbida? Sería lo que cede, P, correcto. ¿Qué más? ¿Más? ¿Qué? La pérdida. Las pérdidas. ¿Qué pérdida? Está bien, pongámosla, no pongámosla como pérdidas en forma genérica y después abajo ponemos la formulita y la calculamos. ¿Eh? Pero, ¿qué pérdidas serían? ¿Cómo las denominamos? ¿Qué pérdidas son las que va a tener la máquina? Ojo, recién hicimos uno igual, ojo, no es nada. Pérdida en el cobre. Pérdida en el cobre, bien. ¿Qué pérdida en el cobre? ¿En qué lugar? En el inducido. ¿Qué más? Pérdida en el cobre, en el arrollamiento de excitación o arrollamiento en derivación. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Ah? En las escobillas. Podemos ponerlas si quieren. Las podemos poner, las podemos incluir. Pero no nos dice nada la escobilla. Mientras no nos diga algo de nada en la escobilla, no le damos bolilla. Pérdida mecánica. Bien. ¿Alguna otra? ¿No falta ninguna? ¿No tiene más pérdida? ¿Ah? ¿No hay circuito magnético? ¿Sí? ¿No hay pérdidas en el hierro? Sí hay pérdidas en el hierro. Más pérdidas mecánicas, más pérdidas en el hierro. ¿Está? Bien. ¿Dónde hay fundamentalmente pérdidas en el hierro? ¿Dónde están las pérdidas en el hierro? ¿En qué parte del circuito? ¿Tengo hierro? ¿Dónde tengo hierro? Tengo hierro en el rotor y tengo hierro en el estator también. ¿Y dónde tengo la mayor pérdida en el hierro? ¿En qué parte de la máquina? ¿Estator o rotor? Estator. ¿Estator? ¿Rotor? ¿No? ¿Qué pérdida hay en el rotor? A ver. Preguntas importantes sobre esto. Pues se las hacemos también. ¿Ah? Corrientes parásitas o corrientes de Foucault. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Hay alguna otra pérdida en el hierro que ustedes conozcan? ¿No? Falta una. Si son dos las pérdidas en el hierro. Dieron una, le falta una. ¿Ah? Por histéresis magnética, ¿o no? Claro, también hay pérdida por histéresis magnética, ¿verdad? Corrientes parásitas de Foucault, histéresis magnética. Pero esas no son pérdidas cuando tenemos corriente alterna, ¿o no? ¿Sí? Sí, cuando se refiere. ¿Son pérdidas de corriente alterna o no esa? Sí. Sí. ¿Las tenemos en esta máquina esa pérdida? ¿En el rotor? No. ¿Por qué no? Hay alternancia de campo. ¿A dónde? Sí, en el rotor. En el rotor, ¿qué generamos en el rotor? ¿Generamos en el rotor corriente alterna o corriente continua? No, dependiendo de nada. O es alterna o es continua, no depende de nada. Depende si tiene los anillos partidos, si tiene los anillos partidos. Consideraba una corriente en un solo sentido, si no eran anillos partidos, teníamos corriente tanto posible en una dirección como en otra dirección. Bueno, esa es alterna, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero la máquina de corriente continua en el rotor, ¿qué es lo que genera? Genera corriente alterna. ¿O no? ¿Sí? Pero yo, ¿dónde tengo la corriente continua? ¿A partir de dónde tengo la corriente? A través del colector hacia afuera. El colector es ese rectificador mecánico que me transforma esa corriente alterna que estoy generando adentro en corriente continua hacia afuera de la máquina. ¿O no? Claro, pero a ver, ¿por qué corriente alterna? Miren, pero veamos
el principio más básico que puede haber. Un conductor, si yo tomo un conductor, cuando pasa debajo del polo norte, ese conductor corta línea de campo y genera una FEN y una corriente en un sentido, ¿o no? El mismo conductor, cuando pasa por debajo del polo sur, genera la FEN y la corriente en sentido contrario. O sea que ahí adentro estoy generando corriente alterna. Es por eso que las pérdidas que tenemos en el rotor son pérdidas de corriente alterna. ¿Está? Bien. Todas preguntas conceptuales son esas, ¿eh? Que después, preguntas que salen por ahí en las evaluaciones. Bueno, bárbaro. Entonces ahora calculemos todo esto. Y fíjense, esta la tengo. Pérdida en el cobre en el inducido. Vamos rápido con esto, así lo terminamos. Pérdida en el cobre en el inducido va a ser igual a la corriente en el inducido al cuadrado multiplicado por la resistencia del inducido. Y pérdida en el cobre en el arrollamiento de excitación, la I sub D al cuadrado multiplicado por RD. Bien, tengo la corriente en el inducido y la corriente en el arrollamiento de excitación. ¿Las tengo o no? No las tengo. ¿O sí las tengo? ¿Las tengo o no las tengo esa? Esta corriente en el inducido y la corriente en el arrollamiento de excitación. Estoy hablando para el rendimiento a plena carga. ¿Tengo esos valores? ¿Dónde están? La ID. Cambia la ID. Esta que está acá como generador, cuando me está entregando toda la potencia con respecto a esta que está funcionando como motor, ¿cambia esa ID? No. ¿Por qué no cambia? Porque acá tengo 460 voltios y acá tengo 460 voltios. ¿Cambia? No, no cambia. O sea que la ID la tengo. Allá está la ID. Pero ¿y la corriente del inducido? ¿Cuánto vale? ¿Ah? La I del inducido, ¿cuánto vale? Vamos, dele. La I de cero, la I de vacío más la D. Bueno, ese es uno de los motivos por el cual desaprueban este ejercicio. ¿Sí? No sería cero, sería el vacío. ¿Cómo? Bueno, en derivación. No, no, no. ¿Sistema vacío en reserva? No, no. ¿Qué significa que esté funcionando como motor en vacío? Y acá, por eso le digo, esto, estas son las cosas que, son, eso que decís vos, es una de las primeras cosas en las que se equivoca, ¿sí? Por eso se las pregunto, porque yo sé que alguno me va a contestar algo por ese lado, ¿está? Entonces, esto que dice, como motor en vacío, miren, esto... Yo quiero saber el rendimiento. Entonces, como quiero saber el rendimiento, debo conocer todas las pérdidas. Pero fíjense que las pérdidas mecánicas y en el hierro, estas pérdidas que están acá, las tengo que incluir. Las tengo que incluir. ¿Aquel quiere desaprobar? Bueno, dale, después que te lo cuenten a tus compañeros. Ahí tenemos entonces estas pérdidas. Hay que contemplarla. Este es el segundo motivo por el cual desaprueban. ¿Por qué? Ah, no, pues si no me dieron como dato las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el hierro, las desprecio y solamente calculo la potencia absorbida con estas dos. Porque esta dice, no, las desprecio si no me dieron el dato. No, no te dieron el dato, pero te dieron todos los elementos para que la calcule. ¿Cuáles son los elementos para calcularla? Es esto, el motor en vacío. ¿Qué significa el motor en vacío? Significa que lo hemos conectado a la red y lo dejamos ahí que gire solo, sin carga. Está tomando corriente de la red y está girando solo. Entonces, ahora fíjense, ahí nos podemos ya dar cuenta. ¿Por qué? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para poder determinar estas pérdidas, porque de la potencia que absorbe en vacío, esa potencia que está tomando en vacío, ¿en qué la está usando? En rozamiento. Rozamiento. Mecánica. Rozamiento y ventilación. Mecánica. ¿En qué la está usando? Pérdida en el hierro. Más las pérdidas en el cobre en vacío. ¿Me explico? O sea que fíjense,
Entonces, acá vamos a poner del motor en vacío, y del motor en vacío ahora voy a hacer la siguiente, ¿no es cierto?, el siguiente análisis, el siguiente razonamiento. La potencia de vacío P sub 0, ¿a qué es igual la potencia de vacío? Y es la tensión aplicada multiplicada por la corriente de línea de vacío, ¿o no? Tensión por intensidad. ¿Tengo estos datos? Sí, acá está. Esta que está acá, esta, es la corriente que está absorbiendo ese motor cuando está girando ahí solito, ¿no es cierto? En vacío me está absorbiendo esta corriente. Con esta tensión es la potencia que absorbe el motor. Bien, pero dijimos, ¿y en qué se va esa potencia que absorbe el motor? Y se va en pérdidas en el cobre, en el inducido, pero cuidado, en vacío, ¿ven el cerito ese? ¿Ven que acá no está el cerito? ¿Sí? Son dos distintas. ¿Por qué? Porque esta es la pérdida en el cobre, pero para la corriente que circula por el inducido cuando me está entregando los 100 kW. Son dos corrientes totalmente distintas. ¿Me explico? Bien. Por lo tanto, va a ser las pérdidas en el cobre en el inducido más las pérdidas en el cobre en el arrollamiento de excitación, que esta sí es igual a esta. Esta no tiene el cerito vacío. ¿Por qué? Porque es lo mismo, si la corriente que está circulando en un caso y en otro es igual. Más las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro. O sea que ahora, fíjense, de esta expresión que yo tengo acá, estas dos en conjunto son las que no conozco y son las incógnitas. O sea que yo puedo despejar ahora perfectamente y decir que las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro, las dos juntas, no sé independientemente cuánto es una y cuánto es otra, pero sí las puedo determinar en forma conjunta. ¿Y a qué va a ser igual? Y va a ser igual a la corriente de línea en vacío multiplicada por la tensión, que es esta que está acá, y estas dos las paso al otro miembro restando. Menos las pérdidas en el cobre en el inducido en vacío, menos las pérdidas en el cobre en el arrollamiento de excitación. Y las pérdidas en el cobre en el inducido en vacío es la corriente en el inducido en vacío al cuadrado multiplicado por la R del inducido. ¿Me explico? ¿Y cuánto vale esta corriente del inducido? Y va a ser 9,8 menos 2,7. Si acá están entrando 9,8 y ahí siguen 2,7, quiere decir que 7,1 se fueron hacia abajo. ¿Está? Por lo tanto, la corriente en el inducido en vacío va a ser igual a la corriente de línea en vacío menos la corriente de excitación, y esto me queda 7,1 amperes. Bueno, ¿se entendió? Entonces esto lo traigo acá, calculo la potencia absorbida y determino el rendimiento a plena carga. ¿Se entendió? Y apruebas el parcial. ¿Ah? Y apruebas el parcial. Y ahí aprueban el, ¿sí?, el parcial, y también aprueban la práctica cuando vienen a rendir también. Por ahí aparece este ejercicio. ¿Cómo? Igual que recién. ¿Cómo la vas a calcular? Tenés la potencia, 100 kW, es lo que entrega el generador. ¿Con qué tensión? Con 460 voltios. Entonces ahí sacás la corriente de línea con carga. ¿O no? Y luego, de la corriente de línea en carga, que es la que va hacia allá, acá se te vienen 2,7 amperes, le sumás a esa corriente de línea los 2,7 y obtenés la corriente del inducido, que es la que te está entregando. ¿Se entendió? Bueno. ¿Cómo? Lo calculamos como lo hemos venido calculando antes sin el IR0. Claro, claro. Y ese es un error común que cometen. ¿Por qué motivo? Y porque la corriente del inducido, si acá tengo esta corriente de línea, esta de excitación, sacan la corriente, esa es la corriente del inducido, pero sí, es la corriente inducido acá en esta condición, pero yo quiero sacar el rendimiento acá, en esta condición, con esa corriente. Bien, ¿se entendió? Bueno, muy bien, lo dejé.